visto buenas cosas de Dembaba. Sabitzer le pega. ¡Ah! Todo vale. ¿A quién le pega la pelota? No, le pega al defensor. Se ve claro. A ver. No sabemos. De verdad, la hemos perfectamente del Leipzig. Ahí lo veo. Ahí lo vemos. Y, pero bueno, los goles valen de todas formas. Es un rebote. El impacto es de Sabitzer. El rechazo. Y lleva dirección de gol. Y la toca un defensa mecano. Vale. Que fue a la pelota. A la pelota. Claro. Va completamente a la pelota. Pero si uno intenta, tiene la noción de desviar esa pelota. Así. El túnel fue fenomenal por parte de Turuk, lo recordarán. La pelota rebota para Angelinho. Angelinho en la diagonal, el rebote. Compañeros, llegan ahí los dos a tirarse al piso. Creo que... No, no hay más. No. De plano a la enfermería, ¿eh? De Cabecchi. Vamos a ver al zurdo. La maneja tremendo. Se inventó solo una falta ahí muy peligrosa. Sí, señor. Servicio de guía. Y Nacer Chadli, este es un hombre de media cancha. El técnico por la situación. Y acá se le presenta Dembaba. Es un gesto técnico fabuloso. ¿Cómo resuelve? Mira, y después con un taco la acomoda. Y saca un rebate. Oh, era golazo. Flota Denis Turuk. Turuk con quien levanta buen servicio. Rebote, la pelota se va. Para deleitarse esta de las... Pastor amarillo, pero no creo que... la levantó, pero fue a la pelota. Se pone completamente de forma muy agresiva, va. Skjerte la primera... Que manda el líder, levanta la pelota. Boki LRC. Levanta la pelota, gran trazo, atención, se la bajaban por acá. Forsberg se cayó, ver el servicio, rebote. Bam Bam, y finalmente se le da el primer gol. Man maneja perfectamente los laterales. De Mukiele. Un gran remate de izquierda que se mete ahí en el... Maneja, vamos a ver a Forsberg. Ahí está el servicio de atrás, ¿no? Intenta dar esa jugada al costado derecho, pero para mí... No. Salvo la de Dembaba. Aquí está la pelota con Visk. Cuidado, de atrás disparo de Cabecchi. Generando aquella, inventando la jugada por el costado. ¡Qué manejo! Alemán para que el mejor hombre del equipo de... Su primer gol en la UEFA Champions League. Los tres. Skjerte, así es. Sí. Mira, se va. Ellos técnicos, pero yo creo que... Busca ejemplo en estos desdobles, filtra la pelota para Poulsen, pero alcanza un poquito más rápido. Cuando también hay una sustitución para ubicarse allí en para ver cómo se ve ahí con bien. Sí, con volante de recuperación, pero con mucho más llegada. Sin lugarísimo y que el día de hoy se ha visto un poquito apagado, salvo ese córner. La zona, balón para Rafael, se enfrenta a un velocista tremendo. Es increíble la jugada, para mí hay falta. Para mí hay falta absolutamente nada. Atención, se durmieron. Los tomaron al 2 contra 1. ¿No? Que tuvo en el primer tiempo, no cometer errores. Ahí cabeza. Pegar, decide ir para Angelinho. Angelinho regresa. ¡Ah! Ese balón para... Pero para mí, no sé si era para María. Y Juventus, Upamecano se va a perder el próximo partido. Bueno, en el último partido. Sí, señor. Levanta la pelota, atención, cobertura. Cierran cuánto, cierran 3. El servicio al otro costado, remate. Pate, qué clase de servicio le acaba de poner Chadli. Increíble. Está la invitación. Atención, Dembaba, le penar. La pelota sale al costado. Venga la salida por parte de... Sí. Ah, el pisotón. Clarísima, tarjeta amarilla. Y no era la primera. El señor del Cerro Grande, que la próxima. Sin duda. Aquí está Angelinho, zurdazo. Yo. El servicio para Mukiele. Atrás. Pero. Dani. Mukiele. Trazosa. Vamos a ver la repetición porque todavía no entiendo cómo saca. Algo sucedió. Cuidado, Dembaba. Acá. Y tiene algunas opciones porque lo veo muy lento. Estaba en posición adelantada. Estaba un metro, dos metros adelantado. Visca. Este hombre me parecía fuera de lugar. Dicen adelante, dicen adelante, dicen adelante. Cuando pide el cambio, algo le pasó. Se ha lesionado el cap. Pero bueno, entra Juliano. Vamos a ver qué es lo que hace el brasileño.
Se fue Forsberg, falló esa y lo sacaron, Babi. Es grandote como Poulsen. Como 1.95. Sí, ahora señor. Te digo, dispara el tercer tanto a Leipzig. Vea nada más que jugada. Dani Olmo lo hace todo ahí dentro del área. Le amaga perfectamente al defensor. ¡Gol de Dani Olmo! Equipo del Leipzig. Ahí está su primer. Leipzig 9, París 6. Aquí está Rafael levantando servicio, el impacto. Vamos a ver a Gulochi. Y Poulsen me dirá. Franceses en esta competencia. ¿Sería? Sí. Sí, ha sido muy superior en el partido también. Va. Aquí está el zurdo, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Del otro, pero sí con esa zurda mágica, Bamba. Golazo. Golazo. Parece que ha marcado las diferencias absolutamente y saca un remate. Irfane Shane, mucho más, pero este equipo ha peleado, le ha peleado a los grandes. Este que sí. Sí, fíjate. Le dan la mano. Tienes toda la razón. Como lateral, Rafael se resbaló en el peor momento, Angelino. Túnel, Angelino para Sabitzer. Vamos a ver, Zorro picó. Caramba, pues jugó con fuego. Con AT de Turuk. Denis, buen servicio. Cuidado de Mbappé. Regresa la play. El de toda la noche por este costado. La pide Zorrota. Segundo pal. 95. Viaja la pelota. Remate de Poulsen. No, atrás. Dani Olmo la toma. Dani Olmo para Poulsen. ¡Poulsen! En la cancha y buscan ir al frente. Ve, ve, ve nada más el milagro. Era golazo. Creo que había hecho un par de goles en los últimos partidos. Aquí está Denis Turuk levantando la pelota. Remate, ¿no? Y otra vez la levantaron de Mbaba. La pelota cata abierto. Aparece el hombre de los dos goles y la toca de primera para Rafael. Vamos a ver. Mbaba no lo va a sacar. No lo va a sacar, no lo va a sacar. Confía plenamente. Mano a Mbaba, mira. Le dan la mano de Mbaba, no le. El hotel que va a hacer tres goles el día de hoy. Hat-trick. Aquí lo tarde, será el derecho. ¿Quién va a impactar? ¡Atención, Cabeche! ¡Cabeche! ¡Te levantaste con! ¡Es una belleza, Bamba! Este y los dos anteriores. ¡Golazo! ¡Gol! Y esta escuadra, que es el debutante en este el grupo al momento, el United 9 puntos, Leipzig. Angelino, vamos a ver, se va con todo el Leipzig, la pelota error en este candente, tremendo sector H de la Champions, esta. Sobre Poulsen, y va el... Lo toca arriba. Pegarle el austriaco, va directo. Partido en el segundo tiempo. Pero mira, mira el gol. Increíble. En el apoyo para Sabitzer. El austriaco tiene 4 o 5 jugadores dentro del campo. Más. Aquí está Poulsen, va para Zorlo, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Celebra lo que aquí se grita, lo que aquí se brinca. Esto es fútbol, señoras y señores. Un zurdazo extraordinario. Dentro del área, 5 dentro del área. Increíble el partido, qué emoción. Hasta el último instante, y esa imagen se va a ver mejor. El último en pegarle, mira. Ah, no, es el... Carla, levantan este servicio, cerrado, cerrado, cerrado. Alca a continuación a través de Unimás y a través de TUDN en este partido. Nagelsmann to deploy best 11 for must win against Besiktas. German football trainers don't disguise their priorities during this unprecedented hectic winter scheduling stretch. RB Leipzig coach Julian Nagelsmann is on record as stating that today's Champions League clash takes precedence over the coming league fixture against Bayern. For Hans-Dieter Flick, Tuesday's UCL match against Atletico Madrid mattered little. Having already secured passage to the knockout stages after last week's win, Flick went so far as to leave three of his marquee players at home. Bayern's record-winning streak in the tournament could be sacrificed ahead of the clash with second-place Leipzig this weekend. Julian Nagelsmann made it.